Yunes, vamos a estudiar. Oh, Nanako. Hi, Nanako-chan. Hi, Teddy. Y Teddy. Oh, hola, Nanako-chan. Hola, Teddy. Hey, greetings to you. Hey, saludos para ti. Greetings to you. Saludos para ti, Nanako. ¿Qué hemos hablado? Antes terrorista que Teddy. No imitar a Teddy. Looks like you're having fun. Parece que lo estáis pasando bien. Yo. Hey. Wow, everyone's here. Wow, todo el mundo está aquí. So many people. Tanta gente. Why did everyone come here? ¿Por qué ha venido todo el mundo aquí? Exam study group. Un grupo de estudio para los exámenes, no como tú. Times like these, I'm jealous of Teddy. Ah, en momentos como este tengo celos de Teddy. It seems like a dream that we had a live concert here only yesterday. Parece como un sueño que tuviéramos un concierto en vivo aquí solamente ayer. That was so much fun. I didn't think the crowd would get that excited. Eso fue tan divertido. No pensé que el público podría excitarse tanto. But enough of that. Let's start with the trigonometric identities. Pero suficiente de todo esto. Empecemos probando las identidades trigonométricas. No sé si la traducción es correcta y se llama en inglés de alguna otra forma, pero cosas de trigonometría. A saltar directamente, empezando directamente con las mates. Ours is the section on trig functions, right? The one where we find the area of a triangle given two sides and... La nuestra es la sección de las funciones trigonométricas, ¿verdad? Aquellas en las que tenemos que encontrar el área de un triángulo cuando nos dan dos lados y... Huh? You find the area of a triangle with... You know, that thing. Ah, averiguas el área de un triángulo con... Ya sabes, esa cosa. Base by height by two. Base por altura entre dos. Sí, if you don't mind, shall I teach you? No, es la base por la altura entre dos. Lo ha dicho bien, es un triángulo. Pero solamente cuando era algún tipo de triángulo especial, quietos paraos. No, sí, base por altura entre dos, ¿no? Dios mío, no me acuerdo. Supongo que sí debería enseñaros. Creo que lo ha dicho bien. Could you lend me a hand too? Lo ha dicho bien, ¿verdad? ¿No? No, eso solamente es cuando es un triángulo rectángulo. ¿O no? ¿Sabéis qué? ¿Qué más da? No, eres tan listo como lista como pensaba. ¿Podrías echarme una mano también? Oh, I wouldn't know where to begin with second year's subjects. No sabría ni por dónde empezar con las asignaturas de segundo año. Ah, what's up with that? Useless after all. ¿Qué hay con él? ¿Qué pasa con eso? Es inútil después de todo. Don't call me useless. No me llames inútil. Wow. I think I've figured out what buttons to push to get Naoto cool riled up. Creo que he descubierto qué botones pulsar para hacer que Naoto se cabree. You're pretty cute when you're angry. Eres bastante mona cuando estás enfadada. What are you talking about? ¿De qué estás hablando? That's it. I quit. It just ain't my thing. The hell with the exams. It's time for my animal crackers. Eso es. Lo dejo. Esto no es lo mío. ¿Qué le den a los exámenes? Es hora de los... De las galletitas de animales. Oh, ¿puedo tomar unas cuantas también? Quiero encontrar al pingüino. Hands off the penguin. It's mine. Quita las manos del pingüino, es mío. Forget it. I can't think. Ah, olvídalo, no puedo pensar. Teddy says he doesn't know who he is. That's so weird. Teddy dice que no sabe quién es. Eso es tan raro. Teddy, ¿qué le estás diciendo a la cría, por Dios? My life on this side is really fun. Mi vida en este lado es bastante divertido. ¿Podemos no usar esos términos? Pero... Cuanto más me siento así, más quiero saber quién soy realmente. Surf the net, read manga, watch TV.
He navegado por internet, leído manga, he visto la televisión. I even went to a place called the library, but I still can't find anything about me. Incluso fue a un sitio llamado la librería, la libreosoría, porque librería le puede meter bear ahí en medio y ya está. Pero aún así no pude descubrir nada sobre mí. Dude, I'd be surprised if you did. Tío, me sorprendería si lo hicieras. Still, I'm starting to get an idea. O si lo hubieras hecho. Aún así, empiezo a hacerme una idea. An idea? ¿Una idea? Isn't this your first time sharing a theory about yourself? Wow, ¿no es esta la primera vez que compartes una teoría sobre ti mismo? I lived in that other world. That world was my reality. Viví en ese otro mundo. Ese mundo era mi realidad. But now I have a feeling that it was born from the minds of people on this side. Pero ahora tengo la sensación de que nació ese mundo de las mentes de la gente de este lado. And over in that place filled with shadows, I think I was some sort of special being. Y en ese sitio lleno de sombras, creo que era alguna especie de ser especial. A special being? Un ser especial. I don't remember anything from back then, though. No recuerdo nada de entonces, sin embargo. Maybe it's that amnesia thing I read about in a book the other day. Tal vez sea esa cosa de amnesia que de la que leí en un libro el otro día. Sí, es una cosa que utilizan los guionistas que les viene súper conveniente cuando no quieren que se desvele un punto de la historia hasta cierto punto. Ya recuperarás la memoria cuando toque. Estoy seguro de ello. It's true. There are some aspects of the other world that make it seem as though it's rooted in human thoughts. Es cierto. Hay algunos aspectos del otro mundo que hacen parecer como si estuvieran arraigados en el pensamiento humano. Still, there's no point in applying the principles of logic and deduction to a place like that. Aún así, no tiene sentido aplicar los principios de lógica y deducción a un sitio como ese, tal vez sí. But the fact that you existed in such a world from the beginning adds credibility to your theory. Pero el hecho de que existieras en ese mundo desde el principio añade credibilidad a tu teoría, salvo que es el principio. No recuerda el principio, Teddy. There is little doubt that you are a special being on the other side. Puede que hubiera cosas antes que él. Hay poca duda de que seas un ser especial en otro lado. If you yourself know nothing about it, perhaps it's true that part of your memory is missing. Si tú no sabes nada sobre ello, tal vez es cierto que parte de tu memoria esté desaparecida, esté perdida, por supuesto. Dime, ¿cuál es el recuerdo más temprano de que puedas que te venga a la mente? It's from a while ago. I've always lived there, as far as I could tell. Es de hace algún tiempo. Siempre he vivido ahí desde que pueda recordar. Then it started to get noisy, so when I happened to bump into Sensei and Yosuke, I asked them to do something about it. Entonces empezó a volverse ruidoso. Así que cuando de repente me crucé con Sensei y Yosuke, les pedí que hicieran algo al respecto. I see. If you've always been on that side, you'd have no sense of time or days. Ya veo. Así que siempre has estado en ese lado. Si siempre has estado en ese lado, no tienes sentido del paso del tiempo o los días. Oh, that's right. Nanako-chan's completely clueless about all this. Oh, es cierto. Nanako-chan no tiene ni idea de nada de esto. Con lo cual, ¿no deberíamos hablarlo a su lado? Que nadie, por Dios, sugiera decirle las cosas. I'm sorry, Nanako-chan. We didn't mean to leave you out. Lo siento, Nanako-chan, no pretendíamos dejarte fuera. Hey, I think Teddy must be a king. Hey, creo que Teddy debe ser un rey. I read in a story that a king was all alone inside a forest because of a bad guy's curse. Leí una historia que un rey estaba solo dentro de un bosque por culpa de la maldición de un mal tipo. No digas cocodrilo rosa. Como mencionas las palabras cocodrilo rosa, vamos a tener un problema tú y yo. Vale. ¿No es eso lo que te ha ocurrido a ti, Teddy? A king.
Well, when you put it that way, it sounds about right. Un rey. Bueno, si lo pones de esa forma, parece correcto. Teddy? A king? Teddy, un rey. I can see him wearing a cape. Puedo verle llevando una capa. Creo que el traje que me dio el zorro el último realmente es Teddy con una capa. O sea, que no te rías, y lo vas a ver si llevamos algún día a Teddy a las misiones. Sheesh, Yukiko, you go into laughing fits in front of anyone now. Bah, Yukiko, ahora te partes de risa delante de cualquiera. Can we not talk about Teddy being a king? ¿Podemos no hablar de Teddy siendo un rey? ¿Por qué? What's with that face? ¿Qué hay de esa cara? ¿Por qué pones esa cara? Teddy was a king. Teddy realmente era un rey. There were all these other kings too, and we all... Había todos estos reyes también y todos nosotros. No, no la líes. He's talking about what happened at the club. Ey, creo que está hablando de lo que pasó en el club. You not in front of Nanako-chan? Cállate, y no delante de Nanako-chan, sí, será mejor que no delante de Nanako-chan. Todo el mundo deja sus asientos para ir a comprarle bebidas a Nanako. Esto significa subir de nivel, Teddy. Am I really a king? ¿Soy realmente un rey? ¿Lo fuiste en el juego del rey? ¿Y aprovechaste bien con Kanji? Tal vez. Ah, por eso Kanji no quería que hablara de Teddy siendo un rey. Vale, no lo había pillado hasta ahora. Te puedes morir. ¿Soy realmente un rey? Tal vez. Probablemente no. La escena de lo del rey es que es... Tiene cosa. Tiene lo suyo. Probablemente no. Then what am I? Entonces, ¿qué soy? Ojalá lo supiéramos. A prince? ¿Un príncipe? Sí. Teddy está inmerso en sus pensamientos. I have this fuzzy feeling that I'll find out sooner or later with your help, Sensei. Tengo esta sensación de que lo descubriré tarde o temprano con tu ayuda, Sensei. Yo también, no creo que vayan a dejar este punto del argumento abierto hasta el final, pero vale. Sientes la confianza de Teddy. Tururú, subí a nivel, no me acuerdo cuánto ya será. Pero es gratis, así que nivel 7 es bueno. Has llegado al enlace social de Teddy nivel 7. La determinación de batalla de Teddy ha aumentado. Ahora Teddy puede aguantar un ataque mortal, eso siempre es bueno. Sacrificar... hermano mayor, Teddy... ¿soda de melón está bien? Sí, no veo por qué no. ¿Nos apetece? Sí. Soda de melón o de sandía tiene que ser raro. No sé, es un sabor que no creo que le quede bien con las burbujas. ¿No le he pasado bien en Yunes? Claro que sí. Si Yunes te encanta... ¡Hombre! Tenemos expresión, social links, podemos hacerlo. Ahora sí, maldita sea, pero antes... La nevera. ¿Has abierto la nevera? ¡Hay una bolsa llena de almejas dentro! Parecen bastante frescas. La dejas solo. ¡Ah, qué lástima! Quiero almejas crudas, que es lo peor que puede pasar. No hay por aquí que quedar menos camino. ¡Nanako! También ya veremos. Pero entendimiento sea una cosa que también podríamos intentar subir. Que ya es lo único que nos falta. Es lo único que nos falta. Ahí Ebihara también está, en otras noticias. ¿Cómo tenemos las estadísticas? ¿Diligencia me falta? ¿Te lo puedes tú de creer? Debería mirar las sandías de vez en cuando. Uy, quería coger bichos primero, pero bueno, toma tu bicho, Akihiko. Que tengo de sobra, no me hace falta ir a coger... Para ti. El pez completamente ignora el saltamontes que le hemos dado. Parece que se ha cansado de comerlo. Me pregunto de quién habrá heredado esto. Es un chico tan problemático. No tendrás ningún bicho mejor. Depende. Porque si quiere el del guardián, se lo voy... No. Ah, Akihiko, ¿qué pasa? Parece que quiere... Sí, no, el bicho este se lo puede comer también. Toma, para ti. Ah, casco, porro. Ay, podría que mi pequeño te esté intentando dar las gracias. Toma una piedra.
Ryugu Stone, bien por mí. Vámonos. Y ahora voy a coger bichos. Aya Vihara está, no recuerdo su estado de enlace social y Yosuke también está, bien por él. Vamos con Nanako, vamos con Nanako. Ah, los bichos se han reunido al lado del árbol. Tarde, casi. Saltamontes, nada, nada. Menos mal que pillé tres bichos el otro día. Creo que puedo pescar al guardián. Y el mañana llueve. Con un poco de suerte. Espero que no lloviera por la noche, espero que lloviera por el día. Vamos con Anako. Que le dé. Una vez que quiere quedar, ya solo por frustración voy a quedar con ella. Da igual lo que queráis. La democracia no funciona. Ah, sí, además tenemos una cosa que explicarle importante. No importa. Parece que Nanako está escondiendo algo. Debería ser capaz de hacer que te lo diga con tu nivel actual de expresión. Ya que tienes a Ángel, le gusta. Un momento, ¿pero no le explicamos lo del cielo y el infierno ya? Pasar tiempo con Nanako. Ok. Ay, no, lo del cielo y el infierno se lo explicamos ya. Lo de los ángeles y todo eso. Le metimos pájaros en la cabeza ya. Pensaba que eso no había ocurrido aún, qué lástima. Nanako parece aliviada. Ya que tienes expresión, pues podemos por fin subir el enlace social, maldita sea. Ver lo que estaba escondiendo desde tiempos inmemoriales. No se lo digas a papá, pero... Nanako parece que está a punto de llorar. Preguntarle lo que ha ocurrido. O jurarlo. Jurar que no le vamos a decir nada al padre. Lo cual seguramente sea mentira. Nanako parece que está a punto de llorar. Preguntarle qué ocurre. O jurarlo. Lo juraremos y luego traicionaremos el juramento para qué enseñarle que no tiene que fiarse de nadie. Y de la familia, lo que menos. Jurarlo. Lo juro. Ok. Nanako asiente y empieza a hablar. Han entregado esto en la escuela y a estas alturas ya se habrá pasado la fecha, pero bueno. Dicen que se lo diéramos a nuestros padres. El papel que Nanako te ha dado tiene lo siguiente escrito. Encuesta para los padres sobre el horario de las entrevistas entre padre y profesor. Dicen que... Dicen que tienen que nuestros padres tienen que escribir cuándo pueden visitar la escuela. Pero papá siempre está trabajando, así que no puede venir, ¿eh? Vendrá. No lo sé. Se lo preguntaré contigo. Vendrá. No lo sé. O se lo preguntaré. Se lo preguntamos juntos. ¿Os acordáis de lo de Dojima que juró? Que ya no iba a dejar pasar las oportunidades, que iba a dejar de huir y todo eso. Ahora es cuando va a tener relevancia otra vez. Se lo preguntaremos juntos, se lo preguntaré contigo. ¿En serio? Gracias, hermano mayor. Nanako parece aliviada. Le daré esto a papá. Le pediré que venga. Estoy contenta de haberte lo pedido. Sientes la confianza en Nanako. Ahora, tu relación con Nanako ha aumentado. ¿Qué nivel? Porque no puede ser mucho, porque ya nos atascamos en esta situación un huevo. ¡6! ¡Dios, qué mal! Nivel 6 solamente, joder. Pues hay que aumentar esta cosa. Esto está bajísimo comparado con Dojima. Tu poder para crear personas del arcana de la justicia ha crecido. ¿Pensáis que este enlace social va a ir exactamente hacia donde va a ir? Efectivamente, después de 5 niveles de enlace social con Nanako, imaginaba cuando la primera vez que jugué que su enlace social, deseaba que su enlace social no fuera a ir en la dirección que evidentemente iba a ir. Y efectivamente su enlace social va a ir en la dirección que evidentemente va a ir. Es una mierda.
vendrá, ¿verdad? Puedes apostarlo. Ya que es mi auténtico padre, ya lo creo. Si lo que me dijo el otro día es cierto, seguro, seguro, además. Hermano mayor, ¿tú tenías entrevistas entre padres y profesores también? ¿Estabas nervioso? Has hablado distintas cosas con Nanako. Se está haciendo tarde, así que llevas a Nanako a la cama y te vas a tu habitación. Lluvia. Por la mañana, por favor, no por la noche. Por la mañana. ¡Mierda! ¡Yo! ¿Por qué no puede llover? ¡Quiero pescar a un guardián! ¡Oh, Anime-kun, buenos días! ¿Sabes? Últimamente, cuando estamos allí, me he estado preguntando... ¿No sientes que hemos visto esas sombras antes? ¿Te refieres al hecho de que son todas recolores? Quiero decir, hemos luchado con robots y esas cosas... que parecen sacados de algún anime, ¿verdad? ¿No te molesta eso? ¿Como que no te preocupa de alguna forma? ¿No te parece raro? Ahora que lo mencionas... no me interesa. Ahora que lo mencionas... oh, no me interesa. No sé de qué hablas, mujer. Ahora que lo mencionas... oh, no me interesa. ¿Como si no te parece un poco raro luchemos contra robots y cosas similares? Ahora que lo dices... ¿recuerdas cómo nuestros otros yos tenían esos logos como un show de televisión? Tal vez... era así porque por... tal vez era... así por la misma razón de por lo que las sombras parecen como algo sacado de la televisión. Sí, dijo antes que el otro mundo está relacionado con nuestras mentes de alguna forma. La gente que ve el canal de medianoche cree que es un show de televisión. Y que... y tratamos ese mundo como algo dentro de la televisión. Así que tal vez sea por eso. O simplemente es porque todos nosotros tenemos nuestros cerebros tan llenos de televisión desde que éramos críos. Supongo que no lo podemos negar realmente. No puedo evitar ver las películas de acción de Hong Kong que cuando salen en televisión. Es que es verdad, es como cuando echan las películas del oeste y dices, pues la ves. Y dices, pues no está mal. Es como hemos echado un rato bueno. Y no te arrepientes luego. Es como, pues siempre para un rato están bien. Ah, están cansados de venir. Están cansados de inventarse cosas para los exámenes. Todo lo que puedo hacer es ir a casa y ver cómo van mis acciones. Por cierto, Halloween es al final de este mes. Estoy seguro de que... eso sí que van a ser trajes. Halloween va a ser al final de este mes. Estoy seguro que os habéis olvidado con los tés y los festivales y todo eso. Hablando de Halloween, las primeras calabazas, las jack-o'-lanterns, estas, las calabazas con los dibujicos, se hacían... no se hacían de calabazas. Satonaka-san, te elijo a ti, ya que no pareces que te preocupes mucho por las verduras. Eso díselo a la tía esta, loca por las verduras. Nah, elegiré a Poyeces-kun, ¿por qué yo? ¿Sabes qué vegetal se utilizaba para hacer las primeras... como se quieran llamar las calabazas con decoraciones que no eran calabazas? Realmente creo que eran calabazas. No me acuerdo. Creo que era esto, fuera lo que fuera. ¡Correcto! Turnips, mierda, son... las verduras estas como fueran nabos. ¿Sí? Pero, da igual. Sí, es correcto, las primeras se hacían de la mierda esta. La tradición... cuando la tradición llegó a los Estados Unidos, empezaron a utilizar calabazas porque habían muchas y eran fáciles de dibujar. De hacer los relieves estos. Ya que estamos... en el tema, espero que mis... el stock, las acciones... salgan bien. Va, da igual. Ha intentado hacer una coña con turnip. Va, da igual, las coñas no son mi estilo. De todas formas, haz la respuesta correcta. Tu conocimiento ha aumentado. Todo gracias a los nabos. Buen trabajo, nabos.
Las clases han terminado por hoy. ¡Oh! Se ha puesto a pescar. Ya está. No tenemos planes. Hay que pescar. Menos mal. Fin. Fuera. Vámonos de aquí. No sé por qué no he viajado rápido. Tampoco me interesa con nadie con que me voy a cruzar. Tampoco es que vaya a haber nadie. Está lloviendo. Ah. Bueno, tal vez. ¿Cómo continúa el drama este? Sabes mejor que no te... Que no te subas a la parra. Todo lo que hiciste fue dar apoyo musical para un ídol que ya está en declive. Solo espera, algún día voy a llegar a niveles de fama que ni siquiera tú puedes imaginar. Ahora mismo estudiar para los exámenes es más importante. Necesito comprar algo de comida para que me llegue al cerebro. ¿Por qué voy andando? Guardián, ahora es la buena. Estúpida playa, vamos para allá. No hay absolutamente nada que pueda hacer que esto fracase. He guardado. No hay absolutamente nada que pueda hacer que esto fracase. Dejarme guardar. Solo porque tengo 100% de confianza de que esto va a salir bien. Seguro, 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 además. Y nada me hará dudar el hecho de que esto va a salir a la primera. Y definitivamente no voy a utilizar drogas de anabolizantes para pescar mejor. Todo dentro de la legalidad más absoluta. Y de ninguna forma voy a aprovecharme de las mecánicas del juego para pescar al maldito pez de una vez. Definitivamente no, vamos. Si quieres te lo miro, pero vamos, seguro que no. Vámonos a la playa. Y el pez será mío por fin. Luego se los daré de comer al gato. A ver si explota. Guardián serás mío, ya lo creo. Mirar el mar. Pescar. Ya que has leído, sí, sí, sí. Vamos a pescar, maldita sea. Tenemos 4. ¿Son realmente este pez, este cebo? Esto de paso, no. Voy a por el guardián de cabeza. El resto no me importan. Espero que realmente sea el Genji Beetle el que necesitaba, sí, ¿no? Casi, pero no lo eres. Faltan las... la espuma. Vamos. No, tú no eres tampoco. Tú eres una tuna de esas, un atún. ¿Por qué no cogemos una red? ¡Ah, ahí estás! Ahí estás. Ven con papi. ¡No! Eres mío. Quieras o no, esta vez sí. Esta vez estoy esperando esos tirones. Triángulo, bien. Puede fallar darle al triángulo, que me pasa mucho. Y eso es una desgracia por entonces. ¡No! ¡No! Momento dramático será, hijo de... Triángulo. Y aún así solamente he llegado como hasta la mitad. Maldita... Es que esos... No sé cómo puedo evitar esos tirones que se aleja un huevo. Cuando llega a la parte roja se va a su pueblo. ¡Triángulo! Un triángulo más necesito. Tengo que aguantar sin romper la cosa de romper. Joder, joder. ¿Por qué hoy no se ha roto la...? ¿Por qué se rompió el otro día? ¡Un triángulo más! Tiene que aparecer ya. Porque no estoy ganándole terreno. No veo, entra en Matrix esto de cuando te obcecas. ¡Ja, ja, ja! ¡Eres mía! ¡Wow! Has cazado al guardián del mar. Es solamente ligeramente más pequeño que la mierda de Akihiko que tiene la loca esta del bar. Podemos meterlo en la pecera. A ver, en pelea a muerte, quién sobrevive entre los dos. Ay, ta, 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 ta. A ver si, yo qué sé, la anguila se enrolla en su cuello y le ahoga. Has cazado al guardián del mar. Voy a metérmelo en los pantalones. Esto seguro que me sube el carisma, fijo. Con tu diligencia vamos a seguir pescando, si no veo por qué no. Ah, ya a gastar bichos. ¿Sabes qué? No, voy a usar este Genji Beetle porque ya lo he echado al mar. Pero ya no voy a gastar más porque seguramente los acabará queriendo el estúpido Akihiko. Ups, le he dado... Pensaba que sin querer le he dado. Pues mira, no los gasto. También puedo pescar atunes con esto, ¿no? Pues venga. Voy a gastar la diligencia, ya que estoy a continuar pescando copón.
Pero el guardián del mar es exclusivo de Golden. El nivel 10 de el zorro, vaya, era directamente el guardián del río. El guardián del mar es nuevo y dijeron, vamos a volvernos locos. He fallado el triángulo, ¿será posible? ¿Tú? ¡Estamos rebeldes hoy los peces! ¡No sabes! Oye, he pescado al guardián, ¿sabes qué? ¿Qué me importa? ¡No tengo nada que demostrar! Ya soy Jeremy Wade. Madre mía, el triángulo no le ha hecho nada. Vamos, tener el poder del triángulo es prácticamente obligatorio para el guardián del mar. Si no, no hay huevos. La parte azul casi no le hace nada y con los rojos se va muchísimo para atrás. Oye, estúpido atún, ven, si te vas a meter en el estómago del gato, aunque no te pueda comer, me da igual. Pero te venderé a precio de oro. A precio de caviar. Son hermosos de todas formas los atunes. No sabes. Luego a lo mejor cambio a los otros bichos que tengo 100.000. Esto es otro pez distinto. Vamos a pescar peces distintos, madre mía, ya que estamos aquí en el mar. Un poco de variedad en el comer. No pasa nada, los podemos cocinar y quemarlos. Los atunes son difíciles, la parte roja tienen también grande. El resto de peces son nada, son chichinabo. Ups. Y me parece que pescar era más fácil en el normal. ¡He pescado! Un pulpete. Fantástico. Y voy a ver... voy a gastar los bichos más pequeños, ¿por qué no? Solamente puedo pescar pulpos. Bueno, pues pesco variedad. Pues otro pulpo, pues otro pulpo. Sí, total, ¿qué más da? ¿Se podrá vender los bichos? Tengo 1.000.000. Pero da igual, he pescado al guardián y con eso yo hoy me doy con un canto en los dientes. Quieto. Y una última más. ¿Otro pulpo? Bueno, no veo por qué no. ¡Epa! Vale, bien. Pues otro pulpete, fantástico, no teníamos, ahora tenemos 100.000. Espero que valgan para algo bueno, si me dan SP merece la pena. Y ya vamos a esperar a los exámenes, supongo. ¿Con quién quedamos esta noche? Con los verduras. Había un envío para ti, zapatos guays. Fantástico. Nanako quiere quedar. Pero antes, vamos a recoger las verduras. Y el siguiente día de lluvia, ya digo, porque los días de lluvia casi no sacrificas enlaces sociales, casi nadie quiere quedar, quedo con el zorro. ¿Realmente me hace falta tener el nivel 10 del zorro ya? Para nada. Lo dejo para un día que no sacrifique un día de sol. Y plantemos melones, tengo melones, los melones tienen prioridad siempre. Tengo que entregar el pez, sin prisa ninguna. Bueno, se lo enseñaré al vieja Alex, eso sí. Nanako, subes de nivel, aunque no importa. No está lista para avanzar. No importa porque tarde o temprano subirá de nivel. Ya no hay ninguna otra condición que me pueda poner para subir de nivel, así que vamos a quedar con ella. De hecho... ¿sabes qué? Bueno, y hay comida para hacer para mañana y tal. Pero hemos pescado al guardián y ha tardado un poco más de lo que pensaba y además con la tontería esta... vamos a dejarlo por hoy, porque vienen los exámenes, lo dejamos para el próximo día, que siempre es mejor hacer los exámenes sin recordar exactamente qué demonios habían dicho la gente, que esté un poco más en la memoria, más retrasada, pero como mañana hay live stream también, mañana hacemos los exámenes y lo que viene después, que es también anime pollezco, y no digo anime pollezco de forma muy... muy exagerada. Hoy ha sido anime pollezco, que ha habido conciertaco y de todo. Pero mañana también será anime pollezco. Así que eso, nos vemos mañana con más anime polleces, que siempre es necesario. Y eso, adiós.